En el Evangelio de hoy Jesús nos habla de la paz, pero Él nos da una paz distinta de la que da el mundo. De hecho, hoy vemos al mundo envuelto en guerras, en discordias, en conflictos de todo tipo. Realmente, por mucho que se esfuerce este mundo por lograr la paz, el egoísmo de nuestro corazón es tan fuerte que parece imposible alcanzar esa paz humana. Sin embargo, Jesús nos habla de otra paz. Mi paz os doy. ¿Qué paz es esa que nos da Jesucristo? Se trata de una paz fundamentada no en los pactos humanos, no en el esfuerzo humano, en las diplomacias humanas. Es la paz que se cimienta en la confianza en Dios. Confianza en que todo sucede para el bien de los que aman a Dios, de que Él dirige nuestra historia y que todo lo que nos ocurre, de un modo u de otro, es una mediación para que podamos acercarnos al Padre, entrar en comunión con Él y cumplir nuestra misión en esta vida. Esa paz sí aparta de nosotros todo miedo y temor. A pesar de las luchas, las persecuciones, las dificultades que podemos vivir, Él está siempre con nosotros y no nos abandona nunca.